1969, nace ARPANET, el embrión de Internet. 1971, se envía el primer correo electrónico a través de la web. 1995, llega Internet a El Salvador. Aquí éramos solo 200 personas que teníamos Internet en el país. O sea, aquí tú llegabas a lo que era antes Antel, llegabas y te preguntabas si querías Internet gráfico o de texto. Porque en ese sentido, y todo era por teléfono, te conectabas ahí. En los siguientes años nace Hotmail. Es una empresa global de medios en Internet con sede. Yahoo y Microsoft Outlook. Cuando creábamos un correo, muchas veces era de una manera didáctica. O sea, en los colegios nos enseñaban a crear un correo electrónico. O creabas un correo electrónico porque ya te tocaba ir a la universidad y de repente tus compañeros se empezaban a preguntar, dame tu correo. Y entonces te creaban esa necesidad. Nosotros era como el correo, ¿y para qué lo querés, verdad? Dudábamos todavía de dar nuestro correo electrónico si no era algo tan necesario, ¿verdad? En esa época aún se mantenía cierta necesidad de privacidad. Sin embargo, la nueva tecnología rápidamente se esparció como un virus. 1999, 400 millones de direcciones de emails en el mundo. Y con el correr de los años, todo cambió. La cultura de la no privacidad. El boom de las redes sociales comenzó en 2007. Y para 2011, se contabilizaron 3.100 millones de emails en el mundo. Ahora es, si no tenés un correo, no existís. El correo electrónico es, o sea, casi que mi DUI dentro del Internet, ¿verdad? En El Salvador se contabilizaron 1.5 millones de perfiles en Facebook para 2013. Se pasó de tener las fotos familiares en álbumes y guardarlas a compartirlas en segundos. ¿Qué provocó que el ser humano cambiara ese hábito? Vivimos en una sociedad en donde el ser humano se debate entre yo quiero privacidad, pero al mismo tiempo dice yo necesito compartir mi privacidad, ¿no? Porque tengo que darme a conocer, de lo contrario, esta sociedad global en la que yo vivo no me toma en cuenta. Mañana, las redes sociales y la estrategia para rastrear personas. En pleno 2014, mucha gente no está consciente de toda la información que le ofrece a estas plataformas. No se pierda la investigación especial. Ricardo González, TCS Noticias.